Y bueno, hoy es jueves 26 de noviembre del año 2020. ¿Qué esperas lograr hoy? Don Aurelio, yo espero puntualmente a ver si de pronto podemos recuperar un poquito de las secuelas de un accidente que tuve en Popayán y me dejó afectado el trigémino, la parte del maxilar superior y la parte frontal de la cabeza, al lado izquierdo. A la mandíbula no le pasó mayormente nada, pero esas dos partes de arriba me molestan muchísimo. Fuera de eso, una fractura que también tuve aquí mismo en la cara y a veces me molesta, otras veces no, pero mantengo como con muchos dolores del accidente. No me he recuperado del todo y es que yo pienso que ya es tiempo. De pronto estoy como exagerando un poquito con el tiempo, pero me parece que ya es tiempo de que yo estuviera mucho mejor. ¿Cuántos años hace Igual. que fue? Y el médico me dijo que necesitaba bloquearme el trigémino, pero yo con la ¿Cuánto terapia me recupero un poco, pero me gustaría como que no sintiera mucho tanto tiempo dolor. hace que fue el accidente? Hace 3 años. Eso por un lado. Fuera de eso, pues me duele la rodilla, me duele, quedé como con los ojos, como sobre todo el izquierdo, el del golpe, que como si tuviera algo, como si me estuviera dando catarata, no sé. El médico me dijo que había que esperar, el oftalmólogo, que había que esperar y que tenía que seguir en control. Pero ya eso me tiene como algo como aburridita, pues, porque es que me parece que ya es como tiempo, ¿no? Quedé muy nerviosa, con miedo a manejar bicicleta, porque a mí me ha gustado mucho la cicla. Y para conducir también me da como Entonces miedo. Entonces yo quisiera. fue un accidente de cicla. No, una moto me atropelló. Ibas en cicla. No, salía de la finca de mi hijo mayor. Fue un accidente bobo, don Aurelio. Por ahí pasa un guambiano. No, ellos no son guambianos. Bueno, ellos pertenecen a un resguardo indígena que queda por acá. Y la finca queda ahí cerquita de ese resguardo. Y pasa uno de ellos de cada media hora en moto y justo pasó la que me atropelló. Yo no sé, usted me averigua eso, a ver qué fue lo que pasó. Don Aurelio, eso por un lado. Pues sí, siento todavía nervios y bueno. Y el otro dolorcito que es que me duele como la parte baja de la espalda entre la parte lumbar y el ilio. Por ahí por ese lado izquierdo también me duele mucho. Y bueno, a veces siento como bloqueo, yo no sé si será de los mismos nervios o qué será, pero siento como bloqueo para muchas cosas. Bueno, otra cosa que me gustaría saber es por qué mi hijo allá en la finca o mi nieta sienten presencias, ven, oyen, no sé qué pasa y bueno, ya ellos manejan eso, pero igual no dejan de sentirlo. Y me gustaría también, don Aurelio, hablar con mis seres queridos que ya están muertos, como mi papá, mi mamá, mi esposo. Yo soy viuda hace años. Y tengo también dos amigos, uno Espere un momentico, desaparecido. usted habla muy rápido, pues los de Medellín escribimos muy despacio. Bueno, Apenas voy y sorry, murió mi papá, mi sorry. mamá. ¿Quién más murió? Mi papá, mi mamá, ¿Cómo se llama? mi esposo Albeiro. Listo. Listo, ya puedes seguir. Un amigo que se desapareció y no sabemos nada de él, pregunto, y me han dicho que lo mataron, pero no sé. No sé qué pasó con él y me da mucho pesar. Y otro que se murió ahora en el COVID. A ver si está en algo ¿Qué? y pues ¿Quién tampoco. desapareció que no entendí? Un amigo. ¿Cómo se llama? Humberto.
Listo. Listo, Humberto. Y el otro amigo que se murió ahorita en el COVID se llama Ignacio. Listo. Y si en alguna vida pasada estuve con un amigo que tengo que se llama Hernán y es como si fuera un hijo para mí. Yo me mantengo como muy preocupada por él y como no sé, algo así. Listo. Tengo una sobrina política, don Aurelio, que se saca el cabello, ya se lo arranca, la han llevado al psiquiatra, la han llevado al psicólogo. Yo le pregunto qué le pasa cuando ella siente eso y me dice que es como una fuerza superior que la lleva a cogerse el pelo y a sacárselo así. Yo le digo, ¿y no te duele? Y me dice que no le duele. Y entonces eso me mantiene a mí como preocupada. Yo quisiera como si ayudarla, pero no sé cómo. Díganme ustedes si se puede de Tiene alguna una forma. sesión. Hay que mirar Sí. el caso en ella. Tiene 11 añitos, don Es Aurelio. como Tiene usted traerme el conmigo. televisor a que yo se lo arregle. Y estando hablando de su televisor, usted me dice, ah, pero es que tengo una familiar que se le dañó la plancha. Usted la puede arreglar desde aquí. No me tiene que traer la plancha, yo la reviso. Sí, y me le dan la cita pues como, porque es que usted Mi está tan ocupado. secretaria tiene la agenda y está muy llena. Sí, yo sé, a mí me la postergaron. Entonces, ella me dijo que me la iba a colocar en espera y le dije a la mamá, pero pues a mí sí me preocupa esa niña, me da pesar. Bueno, sigamos usted y yo. ¿Ah? Sigamos usted y yo porque todo el Bueno. tiempo que gastemos hablándome de amigos, amigas, familiares, es tiempo que estamos gastando suyo. Y pues como que le cuento como para su información a ver en qué se pueden rutar, es que yo he visto tres ovnis. ¿Cómo han sido y dónde? El uno lo vi por el llano entre Acacias y Dinamarca. Lo quise capturar y no lo pude capturar y los que iban conmigo en el carro tampoco lo pudieron capturar. ¿En qué Oh, sentido? ¿Qué falló? ¿Qué pasó? no se dejó capturar. Ninguno de los celulares pudo capturarlo, pudo tomarle la foto. Y otro, salí al patio de mi casa a echarle agua a las matas y estaba echando agua a las matas cuando me dio por mirar hacia arriba, cuando vi un aparato todo raro y yo dije, eso parece un dron. Y me quedé mirándolo y yo le echaba agua así, pero como si solo concentrada en lo que estaba viendo en el avistamiento. Y de un momento a otro se bajó y yo le dije, Welcome to you, my friend, y solté la manguera y yo me emocioné toda, que yo no sé por qué me emocioné tanto, y haga de cuenta como una pera, como una fruta pera, pero con unas luces que daban la vuelta así en forma vertical, era un color blanco, blanco muy, muy fluorescente, un color azul celeste también muy fluorescente, un color salmón muy bonito, también fluorescente y un color rojo. Entonces, como yo estaba tan emocionada y yo lo miraba y él subía y bajaba, se iba para un lado, para el otro, y subió bien hasta que llegó, estábamos en cuarto creciente y lo vi así pegadito de la luna. Entonces yo dije, no, yo tengo que compartir esto con alguien. Y salí a buscar a mi vecina y le dije, vení, comparto con vos algo que estoy viendo. Y cuando se lo voy a mostrar, ya no estaba. Y lo esperábamos a ver si volvía a aparecer y no, tampoco se volvió a dejar ver. Y luego, hace poco, hace como un mes, vi otro, eso lo pasaron por las redes. Ese sí estuvo como desde las 10 de la mañana, lo alcancé a ver como hasta después del mediodía. Iba cambiando de sitio, pero este sí no iba rápido, lento. Aquí en el valle, esos dos los vi aquí en el valle, en el sur del valle. Y el primero ¿qué forma tenía? El primero sí era un platillo, un platillo. Y bien, también bien luminoso. Y el último se veía, ese sí se veía demasiadamente lejos, bien lejos, pero ese lo alcancé a capturar. Yo tengo la constancia en el teléfono. Ese sí se dejó capturar de mí y de mi vecina. Y Bueno. ya, todo, don Aurelio. ¿Ah?
Ya, eso es todo lo que yo Listo, vamos a necesito. empezar. ¿Va a ir al baño? No, yo ya fui. Eso Estoy sí, probando. porque Estoy antes de. porque todas las caleñas van al baño. Sí, pero yo ya fui. Todos los seres humanos, todos van. Entonces, cierra los ojos, que vamos a comenzar. Así me ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Aquí tengo las secuelas del accidente, mire. La cirujana plástica me dijo que necesitaba otra cirugía y yo no quise. Pero me molesta. Y esta fractura de aquí también me molesta. Antes no se me nota casi. Pero yo acá los años que me quedan, don Aurelio, ¿yo qué me voy a hacer más No, con? ya, ya le faltan Yo ya fui 20, lo que iba a comer. 23 años, ya esos 23 los vive así. Olvido bien. 23 pasan rápido. Entonces cierra los ojos, que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, probatorio, de exploración psicoemocional ondulante muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Triste o alegre. Miedo o enojo. Niña o grande. Y al llegar a 5, quiero que me digas eso que elegiste para pensar o recordar. 1. Dos. Tres. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Cuatro. Lo que estaba sucediendo. Cinco. Vi a mi mamá llorando porque se murió el papá, mi abuelo. Eso me ayudó mucho, ver a mi mamá así, muy emocionada. Ella luchó mucho ahí. ¿Y qué está haciendo en ese momento? Lloraba mucho mi madre, mi abuelo murió, él sufría de asma cardíaca, creo que decían, y ella era muy, era la única hija mujer que tenía, los demás eran varones, y él era muy consentido con ella. A ella le dolió mucho la muerte de él, me tocó verla muchas veces, muchas veces, y yo si la comunidad niña no hacía sino observarla, porque yo no sabía contemplarla, no sabía consolarla. Fue muy doloroso. Vas muy bien. Ahora voy a contar de 1 a 5 y vas a otro momento que te marcó. 1, profunda. 2, más profunda. 3, 4, 5. Mi matrimonio, yo me casé joven, de 19 años no cumplí 20. Y la verdad no contaba con que fuera a ser una fiesta suntuosa porque yo no pensaba, no me gustaba.
Y bueno, así fue, se salió de mis manos y fue bonito. Eso es lo que Muy bien. Vas muy bien en este ensayo. Ahora vamos a mejorar un poquito el sonido colocando un audífono o un micrófono para continuar con el ensayo preparatorio. Voy a contar de 1 a 3 y abre los ojos. Laura, perdón, Laura. Los audífonos, sí, los audífonos. Ay, Dina, no tenemos audífonos. Y no traen los audífonos. Y Aurelio dice que no se olviden. Sí, no, el sonido se oye muy regular. ¿Será que se apagó el ventilador? ¿Mejorará? Eso también influye porque da ruido para que el video quede mejor. No se escucha bien, dice don Andrés. Mira, decía, esto, porque es que es heavy gacha. No, mira, lo que se Son llama. redondos. Son redondos. Eso no Es importa. que la No, es que es el problema de los iPhones, de que se usa un callo. ¿Es el redondo? Mira, a ver si le Sí, sirve. ese también es redondo, pero hay que ver si lo Sí, lo que reconoce. sí. Sí. Hábleme, don Aurelio, porfa. Sí. A ver, Sí. probando. Probando. Listo. Sí, mejoró. Sí, mejoró. No le toques más eso. Déjalo ahí junto a tu boca ese micrófono. Ahí lo dejo. Ahí está bien. Ahí está Sí, ahí bien. está bien, ahí está bien. Bueno. ¿Él la escucha? Sí. Ahí Sí, me ya estoy escucho. escuchando, sí. Bueno, Laurita. ¿Te da Gracias. mucho, mucho aire, Dina? No, no, apaga el de arriba. Sí, déjalo así porque así mejora, dice don Aurelio. ¿Y este? Sí, lo puedes dejar. Ese no ventea tanto como este. Don Aurelio, ya. Listo. Entonces, vuelve a cerrar los ojos que vamos a hacer otro ensayo. Bueno. Respira lento y profunda. Tomas aire lentamente. Y a medida que tomas aire, va transfiriendo más oxígeno a la sangre. Y a medida que tu sangre es rica en oxígeno, va circulando por las células de tu cuerpo, poco a poco, gradualmente, podrás recordar eventos olvidados, revivir emociones, despertar sentimientos. Cada respiración te va llevando más profunda en esa sensación. Puedes recordar o revivir ese momento triste o que te marcó. Recuérdalo, vivéncialo, siéntelo, si es de día o de noche. Es de día, Es de día. es el nacimiento de mi hijo mayor. Está naciendo mi hijo mayor. Estoy bien, estoy feliz y estoy gozando de buena compañía. Entonces siente esa felicidad tan inmensa. Siéntela por todo tu cuerpo. Y ahora con esa felicidad tan inmensa, ve profunda a otro momento al que te lleva la mente. Uno, profunda.
dos, o tu papá o tu mamá, tres, o Albeiro, cuatro, cinco. Estuve un tiempo separada de mi esposo. Estoy un tiempo separada de mi esposo. Habían ciertos problemas de convivencia. Hay problemas de convivencia. Nos queríamos mucho, pero habían esos problemas y nos separamos. Mi hijo ya estaba grandecito. Yo trabajaba y estaba en casa de mi madre, pero él nunca me abandonó, siempre estaba pendiente de los dos, nos quiso mucho y decidí volver con él. Con el tiempo volví con mi esposo y pasaron muchos años. Y yo quería tener otro hijo, él también, pero yo quería ver cómo funcionaban las cosas antes de tener otro hijo. Y esperé hasta que vi que todo estaba marchando como digno de traer otro, aumentar la familia. Dejé de planificar y tuve la niña. Después pensé que mi hijo mayor le llevaba muchos años a la niña y que iban a ser dos niños como hijos únicos con problemas. Entonces quise traerle compañía y tuve el tercer hijo que está conmigo, que es el menor, y fue un varón, o sea que tuve tres hijos únicos. Y estando pequeños, él falleció. ¿Cómo se llama? Él, mi esposo. Sí, ese es Albeiro. Albeiro, muy bien. Vamos a saludarlo, porque lo que murió fue el cuerpo. Sí. Y ahora te podrás comunicar con Albeiro espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, a través de la mente. No va a hablar en tus oídos, en la mente. Y te va a mostrar cómo va a ser la comunicación. Te va a hacer algunas preguntas y me respondes con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cómo llama tu mamá? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí, claro. Perfecto. Así es como va a llegar la respuesta de Albeiro. Salúdalo y pregúntale cómo está. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás en la luz? Sí. ¿Has estado con nosotros siempre? ¿Estás con mi mamá, con mi papá, con tus hermanos? ¿Con quién estás? Con mis hermanos, con mi papá.
Aproveche y salúdalos. Hola. ¿Cómo están? Bien. Leo, Lucendo, ¿estás en la luz? Sí. ¿Están bien? Sí. Albeiro sabe de tu hija. Sabes todo lo que ha hecho. Sí. Tengo mucho pesar por ella. Pero ahora no puedo hacer nada por ella. No te preocupes, ella está bien y va a estar mucho mejor. Cuídate tú. Y cuida de los hijos, los que tienes a tu lado. Has sido una gran mamá, perdóname. Perdóname todo lo que hice, que no te gustaba. Yo ya te perdoné hace rato. Perdóname tú a mí. Perdóname, siempre te he pedido perdón. Y disfruta tu bienestar allá. Yo sigo acá. Con los hijos. No te preocupes por nada, que todo va a estar bien. Todo lo que has hecho es para vivir tú y de tus hijos. Vive la vida. Disfruta los últimos años. Y no te preocupes por nada, que todo lo va a tener. Yo estoy bien. No te preocupes por mí. Cuida a mi niña. Cuídalos. A los muchachos. Estoy bien. Ellos se sueñan contigo. Y te recuerda mucho. Sobre todo el mayor te recuerda mucho. Ellos también van a estar bien. Yo siempre los he querido y los voy a querer. Tranquilízate. Estás con mi mamá. Sí. ¿Quieres saludarme? Sí. Salúdala. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, hija. ¿Estás? ¿Estás feliz? ¿Dónde estás? Sí. ¿Volviste a reencarnar? No. Ah, me alegro mucho, mamá. Estaba muy molesta por lo que pasó en la casa. Sí. No te lo puedo negar. Estaba muy molesta. Mamá, yo hice lo que pude como hermana mayor. Se me salió de las manos todo, pero yo hice lo que pude. No te preocupes, hija. Yo sé que lo hiciste. Y yo sé que lo hiciste de corazón. No te preocupes. Quédate tranquila con tus hijos, disfruta tu vida. Sí, mamá, eso trato de hacer, disfrutar. ¿Estás con mi papá? No. ¿Mi papá no está contigo? No. ¿Y la abuela María? Sí. Yo quiero saludar a la abuela.
Hola, abuela. Te extraño mucho. Yo te quise mucho y yo sé que tú también me quisiste. Y me alegro que estén bien todos. Me alegro mucho que estén bien. Abuela, yo quiero saber de un amigo, Cristóbal Humberto. ¿Qué pasó con Cristóbal? ¿Está en la luz? No. ¿Y qué pasó con un amigo que se murió hace poco con la pandemia, en la pandemia? Dime algo, si está con ustedes, si lo ven. Ignacio, le decíamos Nacho. Sí. Sí está. Hola, Vilma. Hola, Ignacio. ¿Estás bien? Sí. ¿Quieres darle algún mensaje a tus hermanos? Que estoy bien. Que se cuiden. Me alegra mucho. Me alegra mucho que estés bien. Y me alegra mucho por ustedes. Pero ¿y mi papá? ¿Qué pasó con mi papá? No sabemos. Mi papá. ¿Qué pasó con mi papá? ¿Qué pasó con mi papá? Papá, ¿dónde estás? ¿Estás en la oscuridad? No me contesta. Amalia, ¿dónde está Ricardo? No sé. ¿Quién más está por ahí para que Vilma lo salude? Antonio, mi tío. ¿Pasa? El hermano menor de mi mamá. Pues salúdalo. Hola, tío, ¿cómo estás? Bien. Te extrañamos mucho. En los juegos te extrañamos mucho. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Sabes algo de mi papá? No. No sé. Ahora lo buscamos. Vilma, te tengo que dile a tu mamá lo de tu rostro para que Amalia te ayude. Mamá, ¿te diste cuenta que tuve un accidente que casi me mata? Aunque casi no vale, pero me fue como, no sé, de pronto lo tenía que vivir. Vos sabes que yo he sido fuerte. Y tuve fractura en la cara y el trigémino y la parte frontal de la que cae el trigémino, el maxilar superior, tengo secuelas y me molesta mucho. Haz de cuenta como si fuera una espada de apo caliente que me pusieran en el ojo o en la cara, en la parte de la frente. Si te permites, mami, ¿me puedes ayudar a que se me quite ese dolor? El dolor de la rodilla también es del accidente. En las piernas, el golpe fue en la parte baja, pero yo volé por los aires, te diste cuenta. Y caí sobre la cara. Y tuve fracturas y tuve todo. Y siempre me molesta. Yo lo manejo porque no me gusta estar en las clínicas ni con médicos, pero hay veces que como que me siento debilitada, no sé. Y entonces me da como
No, como inconformidad de vivir esto. Quisiera saber por qué me pasa esto, mamá. Porque tengo que sentir, yo pienso que es que me puso la vida un freno de mano, como para dejar de andar, de estar buscando lo que tú me decías, que piedra que rueda no echa lama. Pero sí me gustaría, si puedes ayudarme, mami, que se me calme mi dolor. ¿Lo puedes hacer? Sí, Amalia, claro. eso, pide permiso a la luz Amalia y le aplicas a Vilma el bálsamo mágico sanador. Se lo aplicas en cada célula, en cada nervio, en cada músculo, por todo el rostro. Que tu hija Vilma quede más embalsamada que joven linda egipcia. Pide permiso y le aplicas ese bálsamo. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular, armonizador energético. Aplícaselo, que quede bien embalsamada. Para que tu hija disfrute esos 23 años que todavía le falta. Y le aplicas el bálsamo en cada nervio, en cada célula, en cada músculo, en las articulaciones, la mandíbula, los ojos, por todas partes, embalsámala. Amalia, ¿te autorizaron? Sí. Entonces aplícale ese bálsamo en cada célula, en cada milímetro de hueso, por todos los nervios, que quede bien embalsamada. Que mejore todo, mami, todo lo que tenga que veas, que no está bien. Ayúdame a que pueda estar tranquila físicamente. Porque si estoy bien emocionalmente, físicamente también. Y si estoy bien físicamente, físicamente al contrario, ¿no? También voy a estar bien. Ayúdame con eso, mami, por favor. Me duele mi papá. Porque don Aurelio, yo estaba en el exterior cuando mi papá falleció y no pude estar con ¿Y él. estás segura que falleció? Pregúntale que si él falleció. Sí, mis hermanas lo enterraron y ellos me avisaron de ¿Enterrar? la ¿Y tu muerte. papá, que en vida no le gustó ir a cementerios? Pero la parte física Ah, murió. no, es que eso es como Y enterrar un ahora vestido. pregunto por la parte espiritual y no me dicen nada. No, la parte física es como enterrar el sombrero, los zapatos, la camisa, el pantalón. Ah, pero yo creí que ya había hecho ese duelo y todavía me molesta, me duele. Pero no, él sabe que no fue por mi culpa. Ahora hablamos con él. Primero, lo primero, segundo, lo segundo. Esperemos a que tu mamá te embalsame bien. Ella lo va a hacer bien. Ella todo lo hacía bien, mi mamá. Listo. Cuando termine, vamos al otro punto, pero démosle tiempo a tu mamá. Ayúdale tú. Bueno, mami, yo te voy a ayudar. Mira, el trigémino, ya tú sabes, es el nervio que sale del cerebro y en la parte lateral, el izquierdo,
ahí se trifurca y sale hacia la parte frontal, hacia la parte del maxilar superior y a la mandíbula, pero a mí me afectó solo el maxilar superior y la parte frontal. Donde está el ojo izquierdo, todo ese sector, y es un dolor horrible, como un ardor, dolor, un dolor tipo ardor. Y me molesta mucho cuando hay baches, que paso por baches en moto, en carro. Cuando troto, y me limita mucho. Y la rodilla también. No pude volver a montar en bicicleta. Perdón, porque me bloqueaba y no podía dar el pedal, entonces corría riesgo de que me atropellara un carro. Tú sabes eso. Esa también me molesta muchísimo. Yo le hago terapias y no he podido que se cuadre bien. Listo. Y todos los dolorcitos por el trauma a veces me molestan, todos los que tengo. Entonces ya retira lo que haya que retirar, sí. Une lo que haya que unir, limpia sí. Lo que haya que limpiar, que esos nervios queden bien limpios, ajusta todo lo que haya que ajustar, barre lo que haya que barrer, endereza lo que haya que enderezar. Y aplique ese bálsamo en cada célula, en cada nervio. Ya, mami, ya. Ensaya a ver cómo quedó. Siéntelo. Yo sé que sí. Yo la quiero abrazar. Entonces abrázala, apapáchala. Te quiero mucho. Ya falta poquito para que se vuelvan a encontrar. Te quiero mucho. Quiero mandarle un mensaje a tus hijos, a mis hermanos. Que estén bien, que estén unidos. Que yo les enseñé que estuvieran siempre juntos, apoyándose el uno con el otro, que no me gustaban las peleas, las discusiones, que por favor, yo le digo, yo le doy tu razón. Gracias, gracias, amor. Gracias. Ahora sigue examinando el resto del cuerpo a ver qué más falta para que tu mamá aplique el bálsamo. Pues yo pienso que ya eso ya es como cuestiones de la edad, ¿no? A veces un poco de intolerancia a la lactosa, al gluten. Pregúntale a tu mamá que si puede hacer algo ahí. Mami, ¿tú puedes ayudarme con eso? Cuando tomo leche, tú sabes que me gusta la leche clean y siempre he sido amante a la leche y los derivados de la leche. Y el pan no tanto, me gusta más la arepa, yo soy medio paisa, medio valluna. Y yo me inclino más por la arepa que por el pan. Pero pues de vez en cuando, pero yo siento que no me cae bien. ¿Tú puedes ayudarme con un poquito de mejorar eso de pronto? Algo digestivo que no está funcionando bien ya por la edad, pienso yo. Yo me cuido mucho, pero igual, si puedes hacer algo, por favor. Dale tiempo a tu mami que te responda. Que sí. Listo. Entonces ayúdale tú también a aplicar el bálsamo. Aplícalo en cada célula, en cada músculo, por todos los nervios. Estás horrible, señor madre.
Pues sonríe tú también porque la risa es contagiosa. Está contenta. Está feliz. Pero yo siento que tiene un deje triste. No del todo tan feliz. Pero bueno. Me gusta. Entonces contágiate de esa alegría. Sí, me gusta ser alegre. Ahora busca por todo tu cuerpo a ver qué más quieres que tu mamá te ayude a sanar. El último parto fue por cesárea y es una secuencia, pero no me molesta sino de vez en cuando. Ella sabe. Si me puedes ayudar con eso también, mamá. Qué pecado. Si lo puedes hacer y si no, pues. Que le quite el ves o que le quite el cuando, cualquiera de los dos. Sé feliz, hija. Listo. Busca tu felicidad. Es una orden de tu mamá. Te quiere ver feliz. Alégrate de la vida, alégrate, hija. Sí, es verdad. Sí. Orden de tu mamá. Quiere ver a su hija como la más feliz de todas las Vilmas. Sí, yo lo sé. Que no hay por qué estar triste, por qué preocuparse. Que me despreocupe. Que sea feliz. Que me alegre, que tengo todo. Que disfrute. No le preste atención a nada que no sea su interior. Y disfrute los años que le quedan bien. Así va a ser, madre. Ahora, Amalia, tu hija Vilma quiere saber algo de la finca, de unas presencias que parece que hay allí. ¿Qué le puedes decir? Que sí. ¿Y qué deben hacer entonces tu nieto y tu bisnieta? No te preocupes, que tu hijo está haciendo todo por mejorar eso. Y cuando eso mejore, Natalia también va a no sentir y se va a mejorar todo. Ah, y tú bien. Puedes ayudarlos a más. Sí, claro. ¿Y qué puedes hacer? Ayudar a despachar los que estén presentes ahí. Sí. ¿Y puedes? Sí. Y entonces yo veo una cara oscura, una sombra. Y está ahí conmigo como en mis ojos. Envuélvelos en luz y ayúdala a trascender. Hermano, váyase a la luz. Váyase a la luz. Váyase al universo. No se va. Ahí está. Pregúntales qué los retiene allí. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué no se quieren ir?
No me contesta. Pregúntale que si ellos vivieron ahí. ¿Ustedes vivieron ahí? ¿En la finca? Sí. Eso. Entonces, ¿todavía creen que están ahí? ¿Todavía creen que les pertenece? ¿Y por qué no se quieren ir? No me contestan. La cara oscura. Es como un hombre. Mi amiga. En algún momento toma conciencia de que ya no le pertenece eso, de que ya no justifica perder más tiempo ahí y trasciende, sigue su camino hacia la luz. Vete, hermano. Vete y busca tu felicidad y tu evolución. Despégate. Busca la luz. Vete, hermanito, vete. No sigas más ahí. Vete. Vete, hermano. Vete. Yo te ayudo, te envuelvo en una luz, en una nube Eso. de luz y vete. Busca tu felicidad, vete, busca tu felicidad. Eso tu mamá también te ayuda. Mamá, ayúdame que se vaya este hermanito que tengo aquí, en mis ojos. Que se vaya. Vete, hermano. Sí. Sí, se fue. Se está yendo. Se fue. Se fue, don Aurelio. Muy bien, dale las gracias a tu mamá. Ay, mamá. Qué linda eres. Siempre lo fuiste. Ahora, observa, Vilma, ¿qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida aprovechando que vas a empezar tus últimos y más felices 23? De pronto, ciertos bloqueos que siento a veces cuando, digamos, voy a hacer una operación matemática y siento como que algo se me interpone para fluir. O cuando hay ciertas situaciones que se me bloquea, como cuando hago un proyecto y estoy pensando cómo desarrollarlo y cómo me va mejor y todo, y siento como ese bloqueo. Y hay una luz, en mis ojos hay una luz morada, color púrpura, no, más bien tirando azul. Hay una luz, no sé qué es. Pregúntale a tu mamá. Madre, ¿qué es esa luz que hay allí en mis ojos? Otra presencia. ¿Y qué hace ahí? No sé. ¿Está Pregúntaselo a tu. conmigo? ¿Es una presencia conmigo? ¿O son de las presencias de la finca? Contigo. Conmigo. ¿Y por qué estás conmigo? ¿Yo qué te he hecho? Me acoges. ¿Y por qué te acojo? Que yo no sé. Porque tú eres bueno. ¿Y yo qué te he dado para decir que soy buena? Me dejas quedar contigo. Ay, no, hermano.
Yo tengo tantas cosas por solucionar y tú vienes a acabarme de llenar de cosas que quiero solucionar. Vete a la luz. Vete. Vete, vete a la luz. Descansa ya, vete. Que el universo te ayude. Se fue. Se fue. Busca la Listo. luz. Vete. Se fue. Muy bien. Sí, a veces siento bloqueos, bueno, y no serían estas lucecitas que se fueron, me bloqueaban. Hay muchas situaciones que siento como ciertos bloqueos, y es como de un tiempo para acá. De cierto tiempo para acá, o sea, hay momentos en que voy a desarrollar algo y siento como que algo por dentro me frena, como si fuera una pantalla que me inhibe pensar y me inhibe desarrollar lo que quiero. No es siempre. Pero si me pasa, honorable. Pues ahí está tu mamá, pregúntale qué era eso. Mami, otra vez yo. Desbloquearme. Quítame todos esos achaques de encima que me inhiben muchas cosas, por favor. Bueno, mami, con mucho gusto. Se está riendo. Contágiate, la risa es un Con esa remedio risa, infalible. ella tenía unos dientes, ahí la veo. Unos dientes tan hermosos, mi mamá. Nosotros le sacamos los dientes a mi mamá. Algunos de mis hermanos, sí. Yo no, yo saqué la dentadura de mi papá. Ella se sonreía y se le iluminaba la cara. La Era ella. risa es un remedio infalible. Contágiate toda esa risa. Ya acabó. Ya terminó mi madre. Entonces, cuando quieras, te despides de tu mamá para que vamos a hablar otra vez con la abuela María para Madre, preguntar. madre, dame tu bendición, bendíceme. Yo nunca te clamo porque quiero que estés bien. Y ya sé que estás bien. Te agradezco lo que has hecho hoy por mí. Te agradezco mucho. Vamos a ver cómo sigo. Y si de pronto necesito otra sesión con don Aurelio. Con don Aurelio, no, con doña Amalia. Yo me voy a cuidar, madre. Y te prometo que voy a ser feliz. Que voy a estar tranquila. Que no me voy a desesperar. Bájame un poquito a la ansiedad antes de que te vayas. Que me he vuelto como ansiosa. Yo le digo a ellos que es que yo soy proactiva. Pero mentiras, que son los nervios. Pero como ya me curaste los nervios del accidente, de pronto ya eso me cubre todo. Pero si ves que algo quedó, quítame esa ansiedad que hay veces que me pone el corazón como a mil. Te agradezco mucho lo que has hecho por mí hoy. Y pronto nos reuniremos, mamá. 23 años, ya Voy a falta poquito. buscar a mi papá, quiero buscar a mi papá. Ahora le decimos a la abuela María que nos ayude.
o al tío Antonio. Bueno, mamá. Adiós. Bueno, mamá. Bueno, un abracito. Te quiero mucho. Yo sí me voy a cuidar. Y los Abuela muchachos María. también. Chao. Chao. Entonces. Abuela María, te tenemos trabajo. Localizar a Ricardo. Mapa. Está en la luz. No. ¿Quieres que te ayude a buscar la luz? ¿Quieres eso que te ayude? Con la abuela María, abuela, ayúdame a sacar a mi papá de donde está. Por favor. Perdóname, papá. No tengo nada que perdonarte, hija. Perdóname todo, hija. No fui a acompañarte, tú sabes. Eso ya pasó, hija. Quédate tranquila. Sal de donde estás, papá. Mejora tu bienestar, vete, busca la luz, papito. Sí, hija. Te envuelvo en una nube con la abuela y vete a la luz, papá. Vete a la luz. Vete a la luz. Se fue mi papá. Listo, despídete de él. Juntos nos veremos, papi. Quédate tranquilo. Yo voy a estar bien con mis hijos. Vete tranquilo. Yo saludo a mis hermanos de tu parte. Vete tranquilo. Ahora viaja por tus vidas pasadas y encuentra si en alguna estuviste con Hernán. No hay límites, tú también eres espíritu igual que tu papá, igual que tu mamá, igual que la abuela. Y puedes viajar por el tiempo y el espacio. Otra vida en la que hayas sido hombre, mujer o extraterrestre. Si la hay, encuéntrala. Otra época, otro lugar, otra gente.
otro cuerpo. Si era de día o de noche. Si era un espacio abierto o un lugar cerrado. Estoy viendo un espacio abierto, pero como entre de día y de noche. Ni oscuro ni claro. Veo como un valle. No se deja ver nada. Aparte de que veo como un valle y veo como un atardecer o un amanecer. ¿Y allí sientes que eres hombre o mujer? Hombre. ¿Joven o viejo? Joven. ¿Y cómo te llamas? ¿Qué nombre llega a tu mente? Darío. ¿Qué época es en ese momento, Darío? ¿Y el lugar en el que te encuentras, cómo se llama, Darío? No sé. No lo veo bien. ¿Es frío? No, es como un valle, pero no me muestra sino medio oscuro, medio, o sea, sombra. Ajá. ¿Tu salud ayer buena? Sí. ¿Y cómo es el lugar en el que vives? No veo bien qué es. No me deja ver bien. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué laboras? No sé. No me deja ver. ¿Eres feliz? Me siento como calmado, como quieto, como... Listo. No veo ninguna actividad, no veo movimiento, no veo nada así como... ¿Y con quién vives allí, Darío? Me veo solo.
¿Quieres seguir en esa vida, Ari, o vamos a otra? Vamos a otra. Entonces vamos a otra vida en la que hayas sido hombre, mujer o extraterrestre. ¿Qué encontraste, Darío? De una cara como un extraterrestre, como una figura de mentón en punta, triangular. Un extraterrestre, de mentón en punta. Unos ojos grandes, achinados. Ojos grandes, achinados. No le veo pelo, le veo una piel de un color como entre gris y verdoso, de un cuerpo pequeño, de piernas pequeñas con textura pequeña y cabeza grande. Listo. Lo veo solo, no le veo sexo, parece como si fuera un hombre, un niño, con la estatura. Lo veo como dirigiendo, pero no sé a quién dirige porque veo como unos movimientos de brazos, unos brazos recortados, unas manos raras, como con unos deditos delgaditos, pero... No dedos, dedos por decirlo de alguna manera, decirle dedos, pero no son como dedos, dedos. Y manda los bracitos hacia atrás como señalizando, como si estuviera diciendo pasen, pasen, así más o menos. Ahora veo más de la misma forma y los veo en un aparato como si estuvieran teclando, como si estuvieran en un aparato raro, están teclando cosas, veo luces azules en el aparato, siguen teclando como si unas teclas raras, como grises. Ahora el uno mira al otro, algo se comunican, siguen teclando, se para, se rascan como la cabeza. Uno de ellos, el de la mano izquierda, siguen teclando, siguen conversando. El uno se sienta, se paran rapidito, se mueven muy rápido. Los alcanzo a ver mejor. La cabeza es grande, ovoide. Los ojos son grandes, achinados, entre grises y verdes. No tienen nariz. Es como si fuera un huequito, la boquita chiquitita. El montón, como te lo describí antes, en punta, triangular, no tienen cachetes como nosotros, sino que son bien triangulares las caritas. Siguen allí, siguen conversando, siguen haciendo cosas. Yo los observo desde lejos. Perdón. ¿Te tratan bien? No estoy fuera de ellos, estoy a un lado, ni me determinan, ni me miran, nada. Totalmente están concentrados en su trabajo. Están concentrados, están trabajando rápido, se comunican cosas, miran, como cuando uno está ansioso, está dedicado a hacer alguna cosa que necesita urgente, se sientan, se paran, vuelven otra vez y teclan, salen unas luces azules fluorescentes, un azul
como tipo rey, pero un poquito más clarito. Siguen escribiendo. Le veo la espalda, perdón. La espalda es una contextura pequeña, como una caja torácica de un niño por ahí de unos 12, 13 años. Siguen ahí los dos, pero detrás, hacia el lado de donde están, es como si fuera un mesón grande que voltea, ¿sí? Como, que sí. Voltea como un, el ala de el, la cola de un avión y da la vuelta así. Y ellos dos siguen allí platicando y teclando, pero yo solo los miro. Siguen ahí, están ahí conversando. Es un aparato que tiene muchas cosas hacia arriba. Es como si tú te montaras en un avión. Un avión grande, pero donde van las sillas es pura maquinaria. Y tienen ahí una cantidad de teclas. Ellos están todos, son muchos, y dan la vuelta así como por el lado de la cola y siguen teclando, pero los dos que tengo, que yo estoy así al frente, haz de cuenta como si yo fuera una cámara y los estoy enfocando. Ellos ni cuenta se dan que yo estoy ahí. Yo los observo y se conversan pero no se conversan como nosotros, ellos se miran, uno ve como ciertos movimientos de sus caras y eso, pero no hay voces, no hay nada, solo sé que se miran y una comunicación rara, como telepática, como no sé, y siguen teclando y es un sitio donde se trabaja mucho, por decirlo así. Es un sitio donde se trabaja mucho y están todos ellos ahí. Y a veces los veo grises, a veces los veo un color ocre como tirando amarillo. Azuloso. Gris. Los veo, es un color raro lo de la piel. No es piel, es como un metal, como algo así. Listo. Ahí están los dos. Yo estoy ahí parada. No me miran. No sé si no me siento. Uno me miró y se acerca a mí y algo me dice, pero no sé qué es lo que me dice, pero yo estoy ahí como estática, él se está comunicando conmigo, pero yo sigo como estática ahí, solo lo miro. Él me mira, me habla, me toca el brazo. Es como si fuera muy, como si me conociera de tiempo. Amistoso. Sí, es como de amistad. Algo me dice, yo me comunico con él, pero no sé qué me está diciendo. Pero yo le entiendo. Eso. Y yo lo miro como con cordialidad, como si yo tuviera algo con ese personaje. No sé si de amistad o qué otro tipo de relación, pero así es. Ajá. Hasta ahí voy. Muy bien. Y sigue la cola que te describí, que da la vuelta, con todos esos aparatos ahí pegados, y ellos conversan, y esto es como un sitio de trabajo. Es como donde trabajaran ellos, pero es como algo importante para ellos. Y la comunicación es así. Ahí estoy con él. Ahí estoy con el amigo. Y él me mira y me mira como de una forma cordial, como que hay una empatía entre los dos. Hay una empatía. Pero no pasa de ahí. De mirar. Algo me decía y me tocaba como aquí el antebrazo, no, el antebrazo no, el otro, el de arriba. Ajá. Pero me tocó y volvió y me soltó. Y siento como una
una empatía, como que algo hay allí, no sé si mi hermano o mi familiar, pero ellos siguen ahí. Ahí los sigo viendo a todos. Listo. Pero te cuento que para llegar allá yo veía primero un sitio verde, como un valle, y yo no sabía describir lo que estaba viendo, pero mi espíritu anduvo cierto, como lejos, ¿no? Como lejos, porque sí. no llegaba. ¿Y te diste cuenta cómo te subieron a esa nave? No, yo llegué como espíritu, ¿no? Ya. Donde estaban ellos no, seguro me percibieron, pero yo ya los había observado mucho rato, pero hay conexión con ellos. Listo. Yo siento conexión con ellos, y principalmente con el que me vio y se dirigió a mí, me tocó y me decía algo. Listo. ¿Quieres seguir allí o quieres regresar al cuerpo? No, yo creo que ya. ¿Tú eres lista ya para regresar y disfrutar esos 23 años? Sí. Entonces ubícate en ese paisaje de flores que tanto te gusta, árboles, agua, y yo cuento una 5. Al llegar a 5 abre tus ojos, inmensamente feliz, poderosamente contenta. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde está don Aurelio? Ay, ¿por qué lo veo tan chiquito? ¿Por qué es en pequeño? Ah, porque es que me estás viendo como está todo este chiquito. Listo. Yo le doy un aplauso de mi parte, le agradezco muchísimo. Y le pido por favor que descanse. Listo, usted también. Entonces me despido para que empiece ya a ser bien feliz. Gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao.